Bueno, Fran, ¿continúa la racha? Sí, continúa y esperem que siga per molt de temps. Per un partit treballat i bueno, al final l'equip en la segona part ha trobat el premi a lo que ha buscat, no? Sabíem a lo que veníem, vosaltres ho estàs així també, en este camp és molt difícil, ells el valor parat en Rubén continua tinguent una sordeta de primera divisió, una que n'ha tingut, ja ho heu vist on ha anat, era no fer faltes, buscar ser resolutius darrere, no crear-nos nosaltres problemes, crec que ho hem aconseguit. Jo penso que hem vingut a treballar, l'equip a treballar espectacular, i ha que felicitar-los perquè aquests xavals han donat tot, i jo crec que dins del còmput general hem sigut mereixedors perquè crec que hem sigut dominadors del partit, és a dir, ocasions d'ells poquetes, jo crec que poquetes, nosaltres tampoc és que n'hem tingut massa, però sí que hem tingut moltíssimes ocasions en què ens hem equivocat en la decisió, en l'última decisió, perquè jo crec que haguem pogut fer més mal tant en la primera com en la segona. Però així tot, contents per el resultat, contents perquè hem treballat, perquè hem competit, que era l'important, i esperar a la setmana que ve. Això comentàvem, no?, que s'hagués pogut empatar, però que l'actitud de l'equip és irreprochable. No, sí, el que més vols que demanem a la gent. De fet, ha hagut, no sé, ha estat Álvaro, ha jugat Álvaro 90 minuts, precisament ha vingut un amic meu d'ací de València, que és una anècdota, a veure el partit i diu, el Chiquito és el central. Pues era el primer día que he hecho de titular, iba, no me digas, y parece que lleve la pareja central jugando toda la vida, ¿no? Han estado Enrique y Enrique, como siempre, Álvaro está de impresionante, vamos, estén contentos porque veus que la gente que es de darrere dona todo, está integrada en el equipo y a seguir trabajando. Sí, en ataque, en la primera parte han visto que Abraham se ha incorporado poc, pero en la segunda esos dos pero al final han sido letals, ¿eh? Sí, y repetís que yo creo que ese matrimonio del banda dreta en Abraham debem de seguir perfeccionant-lo perquè Abraham és que Abraham ens dona una alegria i una soltura ahir que se'n va d'un, se'n va de dos i entra sense valor. I aquesta jugueta que ens han pitat fora de joc i la centra forta per davant és el que estem treballant nosaltres contínuament i debem de seguir ahir perquè ens va donar-nos això més d'un gol. Sí, bueno, a dos punts del play-off. A dos, no sé. De 9 punts, a 21. 10 jornades, bueno, tenim una màxima, per lo menos jo, l'equip que ha d'estar dalt ha de fer dos punts per partit, ara estem soles a 1. 10 partits, devien de dur-ne 20, en duem 19, hem recuperat la rèmora que portàvem dels 4 primers, dels 3 que vam perdre. Jo penso que l'equip està amb molta actitud, moltes ganes, molta il·lusió, no sé si haureu sentit, està desproper del vestidor. Quan hem entrat la gent il·lusionada, la gent està superimplicada i és d'agrair. T'has sentit també l'afició, no? M'he quedat al·lucinat perquè quan a la primera jugada he sentit com, i jo dic, ostres, que hi ha gent de Castellón també, i teníem mitja tribuna que era nostra, mira. I moltes faltes en les apitades de l'àrbitre a favor del Castellón. Sí, mitja tribuna era nostra, tornem a agrair-los la seva presència, la seva assistència, i per supostíssim que estan ajudant-nos una montona. De veritat, moltes gràcies. I Fran Castelló, que té més vides que un gat, no? No sé quan fa que ja te volien tirar si perdies i mira, aquí estem. No vull parlar d'això, mentre jo espero arribar a juny, que acabi tot com les bodes, no? I que tot vagi bé, jo sé que els entrenadors, de guanyar estàs dalt, si no guanyes se te critica, però anem a seguir treballant, que la gent estigui contenta, que nosaltres estem. Jo també espero que arribi a juny. Doncs moltes gràcies, te ho agraïs. Álvaro, titular es como uno más, ¿eh? Sí, no, ya hacía tiempo que no era titular y bueno, me ha dado la oportunidad ya de darlo todo. ¿Desde cuándo sabías que jugabas? Desde, bueno, esta semana ya me dijo, ¿qué? A jugar y yo, hombre, claro, y me puso. Bueno, y encima en tu sitio, ¿no? Que teníamos la duda, ¿no? Antes de empezar el partido, porque claro, faltaba uno de los centrales y al final tú o Guille vais a ser el medio centro y en tu sitio te sientes más cómodo atrás, ¿no? Sí, no, yo la verdad que ya le dije, me dijo de probar unos partidos de lateral, pero yo le dije que central era donde más cómodo me sentía. Y jugar al lado de Enrique supongo que es una garantía también, ¿no? Estar al lado de alguien tan experimentado y que tampoco va con tonterías, ¿no? Sí, es un veterano de esta categoría y sabe, conoce muy bien este campo, todos los campos, y te pone la raya, habla mucho contigo y eso es una gozada. ¿No habéis tenido una pareja de baile fácil, ¿eh? Porque Reyes, sobre todo la primera hora de partido, ha dado muchísima guerra, ¿eh? Sí, ya el míster y Enrique ya me habían hablado de él, que era un delantero que no paraba, que siempre estaba ahí, pero bueno, lo hemos intentado marcar de la mejor manera posible y ya salió bien. Bueno, ¿y ahora se puede tener continuidad, Álvaro, o eso ya es más complicado? Esperemos que sí, esperemos que nos dé continuidad. Arturo está lesionado, no sabemos para cuándo.
pero bueno, si yo las oportunidades que me den, intentaré dar lo máximo. Porque si no se juega es difícil, ¿no? Mantener la ilusión todos los días, es más complicado. Es complicado, te pega un pequeño bajón, pero bueno, hay que seguir luchando, te los entrenes a tope y ya está. Para estar ahí, ¿tú crees que más para uno de casa es más difícil que para uno de fuera? ¿Hay que hacer más cosas o qué? No, les cuesta a todos igual, pero bueno, hay que adaptarse. Enhorabuena. Gracias. Carlos, la racha no para, ¿eh? Sí, bueno, hay que seguir, ¿no? Porque al final, fíjate, estamos en octubre y quedan tantos meses y está tan lejano todo que bueno, que al final hay que saborearlo y aprovechar el día libre que nos han dado para descansar y el miércoles otra vez a preparar el partido. Me temo que tendrás que moverte tu delantero porque en las últimas tres jornadas los tres goles han sido tuyos. Al final, donde el míster me diga, ¿no? Porque hay que aportar, hay que sumar y hay mucha competencia, mucha gente arriba que tiene mucha calidad y aprovechar ahora la buena racha que estoy teniendo y lo más larga posible, claro. ¿Qué ha cambiado desde Castellón al de hace una o dos meses? ¿No os entendíais? Porque ahora se ve que la actitud y sobre todo los jugadores os entendéis más, ¿no? Ese feeling, al menos desde fuera se ve. Eso, desde fuera puede ser que sea impresión de, ¿no? Pero yo creo que no ha cambiado mucho, la idea del míster es la misma y sí que es verdad que igual cuando pierdes en casa contra el Novelda ya dudas un poquito, vas fuera y el Ontinyente te pasa por encima. Pues dudas, ¿no? Pero yo creo que la filosofía del míster ha sido la misma desde el primer día prácticamente. La actitud, pues bueno, ganas, coges confianza y al final pues eso te da puntos. Y lo de hoy no es una victoria más porque la gente podía decir, contra el Torrevieja era el último, partido asequible, tampoco era eso, bien el Silla, parecía un equipo descompuesto, pero es que luego ni se acampó del Torre Levante que venía de ganar en casa contra el Ontinyent y habéis dado un golpe encima de la mesa. Sí, este es, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? El campo de Torre Levante es un campo muy difícil. Aquí vienes prácticamente a la guerra, aquí no vienes a practicar fútbol. Y nosotros, el vestuario está muy concienciado de lo que tiene que hacer y cuál es el objetivo. Entonces, al final, da igual que sea mayo que sea octubre. Los puntos no hay que dejarlos pasar y hay que salir cada partido pues, a morir. Enhorabuena, luego y a seguir. Muchas gracias. Intentar hacer lo mejor posible y luego bueno, intentar ayudar al equipo que en momentos difíciles estamos dando el resultado y bueno, la verdad es que al final tres puntos muy importantes para el equipo. No está siendo una temporada fácil, ni en lo individual ni en lo colectivo, ¿no? Bueno, sí que nosotros intentamos estar un poco al margen, ¿no?, del extra deportivo. Tenemos que hacer nuestro trabajo y, bueno, como ya te digo, intentar estar un poco en nuestra burbuja, ¿no?, dentro del vestuario e intentar hacer lo mejor posible dentro del campo. Y bueno, es muy importante esta semana que llevamos tres partidos y, bueno, de momento podemos conseguir los 9-9. Y, bueno, estamos enganchados arriba e intentar, pues ahora, descansar estos dos días que tenemos de descanso y la semana que viene otro partido más complicado en casa, que es donde nos tenemos que hacer también más fuertes todavía. Lo digo porque, a pesar de todo eso, uno ve al equipo. Joder, lo veo partirse la cara, ¿eh?, por el partido, que sabes tú que siempre eso no ocurre. No, sabes, es lo que dices tú, ¿no? Si haces que dentro de nuestra burbuja, entre las cosas externas, pues igual el equipo lo nota, ¿no? Pero bueno, de momento creo que el equipo está centrado en lo suyo, estamos un poquito, como ya te digo, a lo nuestro, que es lo deportivo, nosotros tenemos que rendir y intentar llevar el Castillo lo más alto posible, y bueno, creo que de momento lo estamos haciendo. Tuvimos un bache de tres partidos, que bueno, si hemos conseguido a lo mejor cuatro o tres puntitos de esos nueve que perdimos, pues estaríamos aún mejor, ¿no? Pero bueno, las cosas van como van, y creo que el equipo ahora ha dado un buen hueco a la situación, y creo que estamos en una racha positiva y cargar lo más posible. Estáis a dos puntos del playoff, ¿hay algún equipo que todavía tiene que descansar? Más o menos donde hay que estar, ¿no? Sí, la verdad, me parece que estábamos a 4 de Orihuela, ¿no? Está ya 19, ha ganado Lontinyent, se ha colocado ahí, está Orihuela por delante justo vuestro. Sí, el cliente tiene un partido con nosotros, pero bueno, me parece que los otros tres por delante tienen un partido más, pero bueno, ya te digo, ellos tendrán que descansar, nosotros lo que tenemos que hacer es llegar a nuestro partido a partido, y creo que bueno, que el equipo está rindiendo a buen nivel, y lo importante es que los jugadores que, ahora como en mi caso, que no estamos teniendo la noche, pues intentar apretar para que los que jueguen no aflojen y los que entremos, pues intentar ayudar al máximo. Bueno, pues no hay mejor manera de llevar las cosas que como lo que tú comentas. Sí, está claro, ¿no? Ya te digo, es un equipo, al final todos vamos a ser importantes, la liga es muy larga, van a haber más semanas con tres partidos, con partido intersemanal, y el equipo tiene que estar todos preparados, los que están todos sin convocar, los lesionados recuperarlos, y los que no entramos pues dar el máximo para intentar jugar más minutos. Gracias, yo animo, ¿eh? Venga, vosotros, gracias. Bueno, Carlos, hablábamos antes con Álvaro, la cantera existe y sirve, ¿eh? No, sí, la verdad que últimamente ya estamos saliendo cada vez más jugadores de la cantera, ya hemos puesto titular, hoy hemos jugado Álvaro y yo. Y la verdad que los dos hemos hecho buen partido y nada más que pedir. Victoria, portería cero otra vez y a seguir. ¿Cuántos partidos llevas al final? ¿Cinco son ya? No, llevo siete ya. ¿Siete, no? Llevo siete partidos. Pasa rápido. Y no ha habido ningún terremoto, ni ha habido nada malo. Y el equipo ha cogido una racha positiva. Sí, la verdad que no ha pasado nada del otro mundo. Yo cada vez que salgo a jugar, intento jugar lo mejor posible, con portería cero, aportándolo
lo mejor de mí. Mira, al final lo importante, como siempre, son los tres puntos y que el equipo vaya hacia arriba y lograr el objetivo. A nivel individual, hoy en la segunda parte hay una que sacas que es complicada en el primer palo, creo que es una falta que pone Rubén desde la derecha. Y luego el propio Rubén, que bueno, te habrá dado un buen susto, ¿no? No, yo a Rubén ya lo conocía, ya estuvo aquí, como todos sabemos. Y en los entrenamientos y los partiditos que hacíamos contra el primer equipo, que yo estaba en el B, ya tiraba las faltas, que yo ya sabía dónde las tiraba, me había metido muchos goles también de falta, a mí la había sacado. Pero la verdad que yo ya sabía que cuando había puesto el balón este, el balón no tiraba donde iba a tirar a gol. Yo me he anticipado porque sabía dónde iba a ir allí, yo creo que si iba dentro la paro, pero a ver, yo ya sabía que Rubén Suárez es un peligro, más que nada era la balón parado, la falta de Rubén Suárez, la calidad que tiene. Así que lo hemos sabido solventar, por suerte no ha habido ningún gol y nada, a seguir la marcha. Disfrutando del momento, que cuesta llegar a un momento así, de poder decir que uno encadena 7 partidos consecutivos como titular, no es fácil en Castalia. No es nada fácil, sobre todo viniendo de la posición de portero y encima viniendo de la cantera. Yo cuando llegué aquí, mi ilusión y mi objetivo era poder jugar en el primer equipo, estar así como estoy ahora. Me ha tocado lo mío, me lo he trabajado, he estado en el B 3 años, he sufrido, he llegado a casa a veces dolido, tenía muchas ganas de llegar a este momento y ahora mira, estoy pues, como viviendo un sueño, estoy disfrutando un montón, la verdad. Y nada, yo espero que todo siga así. Esperas continuar, ¿no? Yo sí, de momento. Mi idea está aquí en el Castellón. Yo ahora estoy aquí. Sí, ya te he dicho antes que mi objetivo era estar en el primer equipo, pues yo cuanto más tiempo esté aquí mejor. Sí, lo digo porque, bueno, Alex al final un día u otro se pondrá bien y él en principio llegó para jugar, pero bueno, la lógica debería decir que si el que está jugando lo hace bien, él tendrá que trabajar si quiere quitarte de ahí, ¿no? Bueno, lo de que vino para jugar lo decís vosotros. Yo lo que hablé con el director deportivo y hablamos todos era que aquí nos teníamos que ganar el puesto los dos. O sea, no había ningún suplente ni ningún titular. Y bueno, empezó jugando él porque al final tú puedes entrenar bien y el otro también entrena bien porque estamos entrenando todo bien, estábamos. Y el entrenador pues, se decantó primero por Alex. Y bueno, ahora ya pues, con la lesión de él me ha tocado entrar a mí. Y nada, estoy encaminando ahí unos buenos partidos que espero que siga todo igual, la verdad. Estoy en un momento dulce, el equipo también está en un momento dulce y nada, hay que seguir con esta racha. Carlos, nos alegramos mucho, ya lo sabes. Muchas gracias, yo también me alegro.